desde hoy ya no están operativos esos planes alternativos con transbordos que se habían implementado. Sonia Gómez. En concreto han sido las obras de transformación de esta estación de Chamartín lo que ha obligado a cerrar el tramo entre esta estación y Nuevos Ministerios a través del túnel de Sol. Esto ha obligado a los pasajeros procedentes de puntos como Aranjuez, Parla, Colmenar Viejo o Alcobendas a tener que realizar transbordo para llegar a sus destinos en los últimos 10 meses. Finalmente hoy ese tramo se reabre gracias a la finalización de la primera fase de las obras. Comienza ahora la segunda, que iba a afectar a las vías que circulan por el túnel de Recoletos, pero que finalmente, gracias a una nueva planificación, será posible desarrollar esas obras sin afectar tampoco al tráfico ferroviario en ese punto. Es como un regalo de Navidad para muchos usuarios de cercanías. Muy contenta de que otra vez tengamos la línea ya rehabilitada. Para su alegría,